Hola amigos, en este video quiero hablarte sobre el brazo de la suspensión y los síntomas que tendría tu auto cuando esté este defectuoso. El brazo de suspensión es uno de los componentes principales en el sistema de la suspensión, ya que conecta la rueda al chasis de nuestro vehículo y mantiene las ruedas estables, especialmente al acelerar o frenar. Sus síntomas más comunes cuando fallan son los siguientes. Número 1. Desgaste desigual de los neumáticos. Un brazo de suspensión desgastado no puede mantener la rueda estable y puede causar una alineación incorrecta. Esto provocará un desgaste desigual o excesivo de los neumáticos. Debes revisar los neumáticos regularmente para identificar si hay desgaste. Esto suele ocurrir en la parte interna del caucho, pero si lo pasas por alto, podría provocar un reventón del neumático y accidentes graves. Número 2: Ruidos de golpeteo. Cuando el brazo de la suspensión inferior esté en mal estado es posible que escuches ruidos de golpeteos o golpes provenientes de las ruedas. Esto ocurre cuando los casquillos o las juntas del brazo interior se desgastan y se vuelven demasiado flojos, lo que genera un juego en su lugar. Esto provoca un ruido de golpeteo al acelerar o conducir sobre terreno accidentado, ya que los componentes metálicos sueltos chocan entre sí. Este ruido de golpeteo se vuelve cada vez más fuerte con el tiempo. A medida que los componentes se van desgastando hasta que finalmente se rompen. Número 3. Vibraciones en el volante. Un brazo de suspensión en mal estado o flojo no puede mantener la rueda estable en la carretera, lo que provoca que la rueda tiemble y vibre muchísimo cuando la carretera esté en mal estado o cuando vamos en altas velocidades. Número 4. Inestabilidad al conducir. Un brazo de suspensión gravemente desgastado puede hacer que la alineación de la dirección de nuestro vehículo cambie constantemente. Esto hará que el volante tire hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que requerirá correcciones constantes al volante para mantener nuestro vehículo en línea recta. Número 5 Frenado inestable El brazo de la suspensión mantiene la potencia de frenado del vehículo y estabiliza las ruedas, sin embargo, cuando este esté en mal estado y no puede mantener la rueda en su posición, puede afectar a la capacidad de frenado de nuestro carro. Al frenar nosotros bruscamente, la parte delantera de nuestro automóvil puede continuar oscilando de un lado a otro mientras el auto se detiene. Ahora puedes realizar una prueba en tus ruedas para verificar si se mueven más de lo normal. Lo que te recomiendo es que levantes el vehículo para que una de las ruedas quede libre y puedas moverla en todas las direcciones. Si sientes que hay un juego en la rueda o esta se mueve demasiado, es hora de verificar el brazo de la suspensión y otras piezas de la suspensión. Espero que esta información te haya sido útil y no olvides seguirme para que sigas aprendiendo de más tips y consejos de mecánica. Nos vemos en el siguiente video.